Apoyando en esta Semana Santa más lo que es la rama del Gagá, que no haya contradicciones, todos somos una familia y que ante todo el Señor del Cielo nos bendiga a todos. San Pedro, el contrario. Espérate, mi página gueto. Si no es vetoriano, el contrario. Yo sé que es vetoriano. Mira, están pidiendo una entrevista tuya. ¿Una entrevista mía? Sí, ¿tú no la vas a dar? Yo la voy a dar, claro. Viene por ahí, ahora, después de Semana Santa. Después de Semana Santa viene la entrevista de Gambao. Claro. Demostrando. Claro. ¿El equipo tuyo cuál es? Sí. Todo el tiempo full con... Bro. Aquí está. El gol de oro, míralo ahí. Ese gol de oro. Es el tema que le gusta el gol de oro.
¡Dame los ojos! Thank you.
Thank you.
se comentan muchas cosas en las redes de Gambao, que va a salir este año, que no va a salir, que no se sabe, que lo que y vaina. Estoy hablando, cosas que se comentan y de todo. Gambao, ¿qué tú tienes que decir de eso? No, todavía, hay que esperar. Ah, ¿tú no sabes si va a salir? Ah, pues son ciertas las cosas. Rumores, nada más. Son rumores de guerra y nunca se dan. De mi palabra, yo no digo, yo no voy a hacer nada. Ok. Son rumores nada más. Ok, Gambao. No, se sienten conformes aquí contigo, está apoyando a la madre Gerta, siempre la ha apoyado. Oh, tú sabes que venía aquí a la Romana, como en mi casa también, porque yo viví aquí unos cuantos años, Romana, y la Romana la conozco perfectamente. Vemos que los tigres tuyos nunca te han desamparado, que es lo que dicen ellos. Yo no la he desamparado. La verdadera maquinaria del Gargá del Gran Jefe. ¿Es verdad? Ay, habló Gambao entonces. Una entrevista especial a uno de los generales del este, que es Gambao. Generales en Boca Chica. Andrés Boca Chica. Ah, okay. Todo el mundo se dice que hay una confrontación entre tú y Moronta. Explícame eso un poquito mucho mejor. Porque yo, a mi entender, para mí ustedes son compadres y son amigos de mandar y toda la vaina. Mi compadre. En las redes sociales. Ha habido percance en vaina de gada, pero nosotros hablamos todo. Pero personal son amigos, sí. Porque no, en las redes sociales. El compadre de mí quiere que su vida sea mejor, el mío yo quiero ser mejor. En las redes sociales. Pero yo, mi compadre, no tenemos ningún tipo de problema. Sí, porque hay que aclarar eso, porque hay personas en las redes sociales que son mal influencers. Entonces distorsionan las cosas. Voy a hablar. Hay personas en las redes sociales que distorsionan las cosas y malinfluencian las cosas. Y todo el mundo, porque ese mensaje me llegó, dije, no, Gambao y Moronta y Mondifé están enemigos, ¿cómo que hay? No, eso no es cierto. Comparten. Yo dije, no, hay que preguntarle eso a Gambao, que uno de los generales del este, aquí en el este, uno de los generales, hay que preguntarle a ver qué es lo que está pasando, a ver qué es lo que pasa. Recuerda que entre la grande familia, siempre hay pequeñeces, pero recuerda que somos la familia. Todo esta religión es una familia entera. El compadre y yo, no tenía tampoco percance en Gagá, porque nunca vamos a tomar Gagá ahora. Ese es mi compadre, ¿tú me entiendes? Nosotros estamos para que la gente entienda, un poquito mucho más mejor, Mondifé y Gambao, el gran jefe, no son enemigos, no. Mi gente, no son enemigos. Son compadres. Son compadres y no serán enemigos nunca jamás en la vida. Son compadres, entiendan eso, son compadres. Que no hay distorsión ni nada. Aquí está hablando uno de los generales del este. Oye, uno de los... El sultán haciendo su entrada. Thank you.
directamente de San Luis. Ay, mamá. ¡Ay! ¡Diga, Gerda! Madre, cuatro. ¿Qué se puede, ¿Qué se puede decir de lo que está pasando aquí? Sorpresa. Dile tú, dile tú. Dale un plazo al patio de la doña. No, no, no. Bueno, manito. Eso es sorpresa y sorpresa. Ay, mamá. Ha ha ha.